Betson, tu sitio de apuestas online. Todos bienvenidos, aquí arrancamos un nuevo podcast de Todos Somos Técnicos. Estamos junto a ustedes para hablar de esta doble fecha FIFA que dejó un punto para la selección chilena. Fue la última doble fecha de este 2023 con un técnico, podríamos llamarlo interino, con Nicolás Córdoba. Y vamos a ver ahora cómo va a comenzar la búsqueda de la ANFP para buscar al nuevo entrenador. Para hablar de la selección chilena tenemos jerarquía, tenemos experiencia y tenemos a ex-entrenadores de La Roja. A mi derecha, Claudio El Vichy Borghi. ¿Cómo estás? Bien, bien, pero no entiendo. Gracias. Aplausos. Juventud poca. Hay que pagar esta hueá después. No entiendo por qué gritas tanto. Es que es para meterle ánimo. Para darle... No, es que hay como, para empezar hay como arriba. No, no está hablando tan fuerte, hay como eco. Acá adentro. Sí. Estamos en una pecera. Sí, en la pecera. Juvenal Olmos, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Son los mismos, ¿no? ¿Lo contrataste tú, no? Yo no. Son todos los mismos. Los técnicos. Pasó la doble fecha FIFA. Chile solamente consiguió un punto frente a Paraguay, ese partido que se disputó en el Estadio Monumental. Y ahora la selección chilena, es cierto, según la tabla de posiciones, está complicada en el camino rumbo al Mundial de 2026. La pregunta es simple. ¿Balance que se puede hacer de esta doble fecha, Vichy? En cuanto a puntos, muy poco. A ver, yo siempre digo que a veces lo urgente mata lo importante. Lo urgente para Chile es conseguir puntos. Y lo importante para Chile es jugar bien. Uno cree que jugando bien consigue puntos. En el partido con Paraguay no se hizo. Anoche se hizo durante los últimos 15 a 20 minutos. Podemos decir que Chile, a partir de algunos cambios propuestos por Nicolás Córdoba, el equipo mejoró. Incluso estuvo hasta cerca de empatar. Pero yo creo que para la expectativa que tiene todo el mundo, uno cree que estos 5 puntos en la tabla de posiciones es muy poco, ¿no? ¿Sirve de algo, Juvenal, el punto conseguido frente a Paraguay y la derrota, obviamente, frente a Ecuador? No sirve de nada, pero ¿sirve de algo conseguir un punto en 2 fechas? ¿Sabes lo que ocurre? Es que capaz que este punto después signifique que, o sea, si significa que clasificamos, claro que va a servir. Si significa que quedamos fuera, nos vamos a acordar de que ese partido, en realidad se perdieron 2 puntos más que ganar uno con Paraguay. Yo creo que esta pasada nos entregó la realidad. La realidad es que estamos haciendo las cosas mal. Estamos haciendo hace rato las cosas muy mal. Y dentro del contexto sudamericano hay otras selecciones que están, no solamente, Dani, diría yo, por la capacidad individual, natural de los países en sacar futbolistas, sino que organizativamente, conductualmente, a nivel de proyecto. Nosotros no tenemos, en este momento no tenemos ningún proyecto conocido, digo, en la selección adulta. Entonces, yo creo que esta pasada nos entregó un resultado malo, pero a la vez nos entregó la posibilidad de darnos cuenta de que aún con estos 7 cupos que entregan, o 6 cupos y medio, aún hay posibilidades de poder enmendar con un proyecto, digo yo, a mitad de camino, que pueda sostener lo que de momento estamos realizando. A ver, la pregunta, ¿vas a conducir vos o es una charla? Es la idea, pero dale, por favor. No, es que... Sí, yo no sé qué haces acá. Si quieres me voy. No, ¿vos no sabés? Le gusta. Lo que pasa, Juve, Dani, es que a mí lo que me preocupa es la cantidad de cupos que hay, porque nunca hubo tantos. 6 cupos y medio es una locura en un continente donde hay 10 equipos. 10 equipos son, ¿no? Sí. Sí, 10 equipos. Entonces voy a decir, bueno, acá no digo que es fácil entrar, pero nunca tantas posibilidades. Y aún así vas a tener que esperar muchos resultados para ver en las últimas fechas o a partir de alguna fecha qué es lo que tenés que hacer. Y eso es una complejidad, ¿no? Porque
El punto. ¿Te desconcentraste? Sí, me desconcentré. Es que yo te estaba siguiendo el tema futbolístico y te fuiste. Es que por acá pasa mucha gente y nadie te saluda. Alguien te saluda y te desconcentra, Juan. Pero miraste. Buen saludo, sí. Te cambió la mirada. Como no, yo una vez vi esa mirada en ti. Sí. Que ibas a tirar un penal y como que. Sí, el sol. Puede pasar. Puede pasar. Sí. Entonces. Hizo calor hoy y mañana parece que... Recuérdale, estás hablando. No, parece, estás hablando de los cupos, hablando de los cupos. No, pero parece que mañana va a ser más calor. No, quería meter esta información importante y necesaria. Entonces, vos tenés una Argentina arrancada, un Brasil que hace muchas eliminatorias, que no está jugando de esta forma. Pero va a estar. Tenés un Uruguay muy sólido, muy bueno. Tenés un Venezuela que normalmente no está donde está hoy. Tenés un Paraguay que está como Chile, que arranca, que no arranca. Colombia. ¿Puedo decir la edad que tenemos nosotros o no? Yo soy mayor que tú. Sí, un año. Vos tenés 60, yo tengo... No, 61. Cumplimos octubre, 61, y tú cumpliste ahora. ¿Pero vos qué año naciste, Juan? 62. Ah, soy 63. 64, perdón. Pero cada año te vaya dejando más. De los años que yo tengo, que viendo fútbol, nunca vi una propuesta tan mezquina como la de Perú. Jamás en mi vida. Perú podía ganar, podía perder, podía empatar, podía ir al Mundial, podía quedar fuera. Pero esta propuesta que... Porque esta enfermedad que tenemos con el fútbol... Bueno, yo ayer llegué a mi casa, después de salir... ¿Estabas hablando de Argentina? Sí, no, es que la cuenta que sacamos nosotros, se arranca Argentina, se arranca Perfecto, Brasil. Perú no se arranca, pero va a estar Bolivia, Perú, Paraguay. Pero ya se te arrancó uno que normalmente no se arranca, sí, que es Venezuela. Venezuela, sí. Y tenés un Colombia que está fuerte. Entonces, esta enfermedad, Dani, que tenemos nosotros con el fútbol, yo salí ayer acá tirado un tiro al costado, una cosa de loco. ¿Con teleco antibal hay que salir ahora? Sí, yo tengo guardia. Sí. Y llegué a mi casa. Mi mujer me estaba esperando ahí, ¿se vas a cenar algo? Digo, no, ya comí. ¿Te espera una... esa hora tan tarde? Mi mujer sí. Ahí estaba durmiendo. No, mi mujer. Estaba durmiendo el boxer que tengo y estaba durmiendo mi mujer. Señora. Mi mujer siempre me espera para. Bueno, me pone mi platito de comida ahí y me dijo que si iba a cenar y dije, no, voy a guardar todo porque no. Ya cené esa pizza que comimos ayer acá. No la bajás ni con Bruni con patada en el pecho. Pero. Entonces me puse a ver. Increíble, te ponía a ver, me puse a ver los partidos. No, Perú. El partido de Perú. La pastilla. No, me puse a ver Perú y estuve. Perú-Venezuela. Sí. Perú-Venezuela, estuve viendo ese partido. Yo no lo vi Venezuela. Y después, bueno, me dormí como a las 3 de la mañana. O sea, te quedás pensando en el partido, empezás a escribir algunas cosas de fútbol, una locura tremenda. Pero la propuesta, iba a lo último, la propuesta de Perú me parece tan baja que ya está descartado, ¿no? Está descartado. Bolivia... Depende. Pero Perú está a 3 puntos de Chile. Pero va a llegar otro un partido. Jugando así, no tiene ninguna posibilidad de clasificar. Ahora, ¿Brasil refleja esto que es de saltar de 4-6? Estábamos en Chile, ¿no? Nos fuimos... Es que estamos haciendo una repasada. Tienen razón. ¿Qué dice? Pasemos por no, pero dale con Brasil, cierra no, el concepto. No, es que Brasil está, le sucede algo parecido a lo de Chile, porque esto de no tener técnico por las clasificatorias y ya elegir a un técnico cuando clasifiquen, hace que tenga el rendimiento que ha tenido en los últimos partidos, que es como un Brasil que no solamente que no convence, sino que no te entrega nada, no te transfiere nada, y yo creo que algo de eso pasó en nuestra selección. Esto de no... 7 cupos, estamos casi clasificados. Es como que siempre hay tiempo. No, hay tiempo. Y de repente nos encontramos con 6 fechas transcurridas, con un rendimiento pobre, con un cambio de técnico, con otro técnico que le da una mano a la selección, pero yo lo escuché a Nico y está bien en lo que dijo. O sea, yo vine a hacer un proyecto de ediciones inferiores, y está bien que lo haga, si abajo tampoco tenemos algo así de manera permanente, continuo. Yo creo que está bien, no lo toquen más, o sea, háganle una cerca, que trabaje en ediciones inferiores y de manera compuesta veamos qué es lo que puede pasar acá en nuestra selección. Tú, Vichy, conoces a Nico Córdoba, mucho. Lo conoces de muy chico en Colo-Colo. Casi hijo mío. Casi hijo, ¿cómo se llamaba eso en Colo-Colo? Apadrinar sí. A un jugador.
¿Qué te pareció la propuesta de Nico Córdoba? ¿Hubo un cambio entre Berizzo y Córdoba? Es difícil decir que hay un cambio en un partido con tres días de trabajo. Digamos que el esquema, a ver, sufrió algunos cambios también porque había suspensiones o no, había jugadores que no podían jugar. Me gustó la propuesta de Aravena y Alexis, a pesar de que Alexis fue a jugar a lugares donde para mí deja de ser importante, pero esto es un pensamiento mío. Pero sí se notó, porque Chile podía haber recibido tres goles, sí, pero también puede haber empatado. Entonces vos decís, a ver, a partir de los cambios encontré una mejoría en Chile. Encontré unos cambios audaces para un técnico debutante, un técnico interino. ¿Por qué te voy a decir? Recibía cuatro goles y te decía, bueno, no, esto, ¿qué querés que hagan en tres días? Pero fue una buena propuesta y creo que se notó que él sabe leer o que lee. A ver, no quiero ser injusto, no es que Berizzo no sabe leer, pero él supo leer qué podía hacer en ataque para hacerle daño a Ecuador y creo que se notó. A pesar de no haberlo hecho, se notó. La disposición, al menos, ¿no? Descomprimió. Para mí, el cambio de cuando entra Osorio y también Ben, ahí como que Chile muestra quizás una faceta un poco más ofensiva. Sí, lo más rescatable para mí es que Córdoba descomprimió la selección de mitad de cancha hacia arriba. La tenía Berizzo, la tenía muy conductualmente, la tenía, pero a los costados, obligado a los futbolistas a subir, a bajar por un sector. Y lo que hizo Córdoba, dijo, ¿sabes qué? Chile no tiene puntero, y Chile no tiene puntero, si esa es la verdad. Chile, para poder jugar con dos punteros abiertos, tú necesitas, requieres de futbolistas que quieran esa posición, que les guste, que lo interprete, que sean atrevidos, que tengan esa compostura de puntero. Y bien, no es puntero, Aravena no es puntero, y creo que se vio, sobre todo en el segundo tiempo, mayor libertad entre ellos, triangularon por distintos lados, tuvieron más libertad, y no esto de pegado a la línea. No tiene que ver con el tema, pero puedo meter, sí, una cuchara de un tema. Llegué a mi casa, fui a hacer la revisión técnica del auto. ¿Cómo? En La Reina. ¿Llegaste a las 12 de la noche? No, hoy a la mañana, hoy a la tarde. Me dijo un amigo, Adrián Domenech, el compañero mío argentino junior, me dijo, Gordo, dice, ¿tenés 5 minutos para hablar? Digo, sí, Adrián, estoy disponible. Empezó la charla a las 3. Y terminé acá en el estacionamiento, digo, Adrián, tengo que irme a la pega. Y nos pusimos a hablar de fútbol. Somos nacidos en el mismo club, con la misma forma, mismo estilo. Y me hizo un par de preguntas que me descolocó. Me dice, Gordo, ¿qué estamos haciendo de mal que todos los equipos son exactamente iguales? ¿Qué estamos haciendo de mal que los jugadores están más dispuestos a correr que a jugar? ¿Qué estamos haciendo mal? Entre otras cosas, me dice que nadie toma riesgos sobre lo que tiene que hacer en el fútbol. ¿Qué estamos haciendo mal? Que no hay creadores. ¿Qué estamos haciendo mal? Por último, que no hay pase entre líneas. O sea, estamos buscando potencia, estamos buscando velocidad, estamos buscando agilidad, estamos buscando musculatura, que a mí me parece bastante normal y bueno que lo hagamos, pero nos estamos olvidando de la esencia del fútbol, que es jugar bien. Hoy no hay capacidad de toma de decisiones en los jugadores. Ayer y vos te puedes empezar los partidos. ¿Qué pase en profundidad hubo ayer? ¿Cuántas paredes tiró el equipo chileno? No tiene ese jugador. Olvídate. ¿Cuántas paredes tiró el equipo ecuatoriano? ¿Te gustó Paez? ¿Paez? ¿Quién tri Paez? ¿El chiquito? Sí. Me gusta el jugador. No, sí. Digo, sí. Hace rato que no sale un cabrón, sí, de 16 tampoco, años. Sí, una juventud tremenda, pero tampoco es... No. Es deslumbrante, ¿no? Bueno, cuando vos viste a Ronaldinho, cuando... No, bueno, a esa edad sí, a esa edad era otra cosa. Pero retomando lo que dice Vichy, que está interesante, esto que carece hoy el fútbol, ¿te lo da un jugador o te lo da un funcionamiento? No, buena la pregunta, porque los jugadores distintos están. El problema es que los modificamos, ¿sí? Y como modificamos los jugadores, pasan a ser exactamente normales. Un creador es un tipo anormal. Un creador es como en cualquier orden de vida. O sea, el tipo le baja la musa y juega. O sea, no es que va a decir, mira, hoy voy a hacer tantas jugadas. Lo que vos me tenés que dar a mí, la posibilidad como creador, de que yo te pueda dar pases en lugares donde vos lo propones, no lo propongo yo. La pregunta siempre es, y en el fútbol se utiliza mucho, ¿quién propone? ¿El que tiene la pelota o el que no la tiene? Y mucha gente dice, el que tiene la pelota. No,
el que no la tiene propone los pases, el cambio. Y yo acepto esa orden, acepto esa invitación y los hago. El problema es que ni me lo proponen ni estoy dispuesto a hacerlo. Entonces todo termina siendo una, a ver, algo, y lo dijo Capa hace mucho tiempo, dice, el fútbol argentino, no, italiano, dice, me engorda, porque como no pasa nada raro, como no ves un jugador deslumbrante, pones el partido y vas al refrigerador, te haces un sándwich, agarras una cerveza. Y no pasa nada todavía. Y no pasa nada. Y llegan a la pelota detenida. Claro, y bueno, y ahí paran otra vez. Entonces vos decís, me voy a hacer otro sándwich. Y engordás 8 kilos viendo un partido de fútbol. ¿Pero esto, Vichy, es culpa del entrenador o del jugador? No, es culpa de la formación de jugadores, es culpa de que los entrenadores... Es parte de los tiempos hoy día. Pero, Juve, los entrenadores hoy de cadetes quieren ser entrenadores profesionales, sí, cosa sí, que a mí sí, me encanta. O sea, todo el mundo tiene posibilidad o debe. Sí, pero quieren salir rápido de esa zona de formación. Quieren la modificación sí, ahí. Sí, quieren salir rápido. Entonces, ya estamos hablando tácticamente a los 8 años, están haciendo táctica, cuando hasta los 14, 12, si querés, esto es juego, esto es diversión. El fútbol se transforma en una responsabilidad cuando sos profesional, pero aún así no tenés la obligación de dejar de crear, porque dice todo, hay que correr, y sí, hay que marcar, y sí, ¿y cuándo jugamos? Porque todos corren, todos marcan. O sea, nosotros decimos, traemos un jugador de la liga inglesa, de segunda división, pero la liga inglesa, que está acostumbrado a ir para adelante y los otros se van a ir para atrás. Sí, tenemos un jugador. A ver, qué sé yo. Ojo que algo parecido le está pasando a Marcelino Núñez. Marcelino Núñez se fue en las inferiores de la Católica, en el primer equipo de la Católica, era como la manija, era el que armaba, era el futbolista creativo por excelencia, y lo estamos entrando a ver a la selección post salida de Europa hacia acá, convertido en un jugador que al menos yo ayer no lo vi trascender, no lo vi mandar en una zona, no lo vi con su personalidad, no lo vi, ¿no es cierto? Cuando uno dice yo impongo términos en esta zona de la cancha, no lo vi. Vimos más a Echeverría, que efectivamente hace lo que tú estás diciendo, que impone términos por fricción. Echeverría juega. Echeverría es el más puro porque juega Echeverría, exactamente. Pero de ahí en más nos costó muchísimo. Y si sos Loyola, si yo soy Loyola. ¿Y Alexis, ¿no? ¿Dónde lo ubicamos? Para mí adelante, o sea, no. Pero no tiene esta selección, no tiene alguien que ayer lo vimos, Dani, hicimos la pizarra con Claudio. La pregunta fue, ¿y si Alexis viene a pedirle la pelota a Pulgar abajo? ¿Pulgar es capaz de decirle no, no te paso la pelota antes de jugar arriba? No existe ese jugador. Bueno, pues hoy no está. Pero también lo hablamos, esto es un trabajo en equipo. O sea, yo tengo que decirte en algún momento, ¿sabés qué, Juve? Salí de acá que estás molestando. Y en otro momento, decir, ¿sabes? Ahora sí te necesito al lado mío. Pero no se lo dice, yo creo bueno, que no se lo pero dice. Pero bueno, entonces, si la jerarquía es muy buena, pero también la humildad, ¿no? Yo no. Y no veo, ponte tú del equipo de ayer, ¿quién eventualmente le podría decir a Sánchez, ¿sabes qué? Aquí no, anda a jugar arriba. No, pero. No hay ninguno. Es que vos tenés que convencerlo de que ahí deja de ser importante. Para mí. Pero eso es pega del DT. Sí. Y de los compañeros sí, también, porque el técnico, viste, dice, a ver, Alexis, jugame por izquierda, adelante, y se te empieza a tirar para atrás. Entonces, y lo dijimos anoche, ¿por qué no pasan el programa anoche y listo? No venimos. ¿Cuándo mejoró Alexis? Cuando tuvo más posibilidad de pase en delantera. Cuando vos tenés un solo receptor, eso hace difícil. Tenés dos, ahora ponemos tres, es mejor, dale. Para seguir, déjeme contarles que se viene la definición del fútbol chileno y no hay mejor lugar para jugártela que Betson. Haz tus apuestas simples o combinadas aprovechando las promociones exclusivas que ofrece para darle una emoción extra a los partidos de tu equipo favorito. Una apuesta hace la diferencia en Betson. Vamos con la tabla de posiciones para ver cómo termina el 2023 para la selección chilena, donde está complejo, donde hoy está fuera de los puestos de clasificación, pero ahí la tenemos en la pantalla. Argentina, que viene de derrotar a Brasil en el Maracaná, es líder con 15 unidades. Uruguay, segundo puesto con 13. Colombia se mete en la tercera ubicación con 12 unidades. Cuarto lugar para Venezuela con 9 puntos. Quinto lugar, Ecuador con 8 unidades. Sexto, Brasil. Ahí se corta la zona de clasificación al directa. Mundial de 2026. Zona de clasificación directa.
Hoy el repechaje va a Paraguay, que tiene los mismos puntos que Chile, pero con menos diferencia de gol, y Chile queda en la octava posición, también con 5 unidades. Es penúltimo Bolivia y es último Perú. Así está la tabla de posiciones. Mira, el problema, ¿sabes cuál es acá, no? Es que en esa posición Brasil no está hace... Creo que nunca estuvo. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Brasil va a recuperar? Sí. Sí. Va a acelerar un poco y va a estar metido entre los tres primeros. Y después, ¿quién es el que baja? Porque el que baja, que puede ser Venezuela o Ecuador. O Ecuador. Pero los dos tienen equipos. Entonces, si no baja ninguno, y si yo no subo y sube Paraguay, ahí están los inconvenientes. Sí. Vos fíjate que Ecuador empezó con menos tres. Tiene una buena posición y aún así entiende los hinchas que tiene para más. Es más, están disconformes con el entrenador. Entonces vos decís, bueno, estos aspiran a algo un poquito más importante. Ahora, que se puede caer cualquiera, ¿no? Sí, yo no recuerdo otro proceso con tantas dudas. O sea, reconozco que hubo muchos procesos con dudas dentro de la cancha, de jugadores, de técnicos, pero yo no recuerdo tantas dudas generalizadas administrativamente, en las inferiores, en el equipo adulto, en el técnico, en el que dirige, el recambio futbolista. Yo de verdad creo que esta primera pasada de este año de clasificatoria fue el momento más bajo de nuestra selección. Yo dudo que pueda estar en un momento más bajo, no solamente el equipo, sino que el entorno que tiene que estar apoyándolo. Yo lo veo complejo. No sé si ahí tenéis preguntas del próximo técnico. Sí. Ya. Quiero hacer la primera pregunta del próximo técnico, porque ahora la NFP baja un poquito la tiene voz. Que buscar el nuevo entrenador. Y la primera pregunta es para el Vichy. Los técnicos, me imagino que cuando los llaman de selecciones, evalúan primero qué jugadores hay, cuál es la situación hoy en la tabla de posiciones. ¿Es atractivo hoy para un técnico venir a la selección chilena? Te lo digo por la posición en que está en la tabla y te lo digo también por el espectro de jugadores que tiene. Sí, bueno, siempre va a ser atractivo una selección. El problema es que cuando vos tenés 5 puntos, no está lejos para clasificar, pero decís, bueno, mire, esto es una buena propuesta, pero arriesgada. Como entrenador es arriesgada. Entonces, ¿qué es lo que quiere usted, ir al Mundial? Sí, quiero ir al Mundial, perfecto. Entonces, esto va a ser un proceso donde yo voy a decidir muchas cosas sobre lo que va a ser el campeonato chileno y los beneficios que puedo tener teniendo los jugadores, por ejemplo. Y aparte caro, porque estoy jugando a mi prestigio ante una posibilidad no remota, pero incierta. Así que, si quiere, voy a venir con mi equipo y va a salir caro. ¿Y a qué te refieres con tomar decisiones en el fútbol chileno también? Y hacer, por ejemplo, tener microciclos, tener partidos amistosos. Que ningún presidente de la federación me prohíba traer a Juvenal un día lunes y lo quiero tener hasta el miércoles, que ningún entrenador diga no me saque a Juvenal, que ningún entrenador si yo propongo suspender un partido o cambiar una fecha se oponga. Entonces el puto amo. Entonces y eso es difícil de conseguir. Ahora, yo siempre pongo el ejemplo, a mí una vez un presidente me hizo una entrevista sobre mi contratación y me dice, ¿cómo defiende el presidente, que no había ni jugado ni fútbol? Digo, bueno, vamos ganando, vamos perdiendo, tenemos un hombre más, tenemos un hombre menos, estamos educados, estamos de visita, ¿estamos peleando el descenso o estamos peleando el campeonato? Me dijo, es complicado. Vivito, dijo, te crees vivito, bichi. ¿Cómo ataca? Mismo, digo, vamos ganando, vamos perdiendo, jugamos campeonato. Entonces, acá tiene que haber un consejo de ex entrenadores o de entrenadores y que tengan una charla sobre la propuesta que tiene el nuevo entrenador. ¿Qué propuesta tuvo Berizzo? ¿Alguno se enteró? Entonces, ¿cómo lo podemos jugar? ¿Cuántas veces explicó Berizzo su sistema, su forma? Habló más Nicolás Córdoba ayer en un partido que Berizzo en 6. Entonces, lo que necesitamos, nosotros, la gente, es conocer lo que propone el entrenador. Sí, muchos nombres no hay tampoco. El universo no es tan grande como para poder cerrar técnicos. Hoy surgió... ¿Otro nombre? Sierra. José Luis Sierra. Pero Coto había estado antes, ¿eh? Siempre va a estar sonando. Había estado, me acuerdo, sí, en algún había proceso. Había estado sonando. ¿Cuánto hace que no lo vemos dirigir nosotros? Es el tema, sí. Ese es el tema. Yo creo, mira, ¿sabes qué? El punto de los microciclos y todas esas actividades, yo creo que tienen que quedar todas firmadas, fíjate. Firmaditas en el contrato, porque como
como hoy, el técnico que venga es de interés total de que llegue, este es el momento que él tiene para imponer términos. Y términos tan sencillos como, ¿sabe qué? Los microciclos, por ejemplo. Porque corrido el tiempo, los presidentes de los clubes, a solicitud de los técnicos de esos clubes, van a decir, no, ¿sabe qué? No lo presto. Y como el recambio está dado en este momento en Chile, hay viento a favor, le fue bien en los Panamericanos, vienen saliendo figuras jóvenes. Yo creo que eso, Claudio, tendría que cosas que quieren por escrito. ¿Sabes qué? La asociación, exactamente. Porque es la única forma que la asociación tiene de pescar del cogote a los presidentes y decirle, ¿sabe qué? Una vez al mes usted tiene que prestar a los jugadores tres días a la semana, lunes, martes y miércoles, va a ser un microciclo, porque estamos contra el tiempo, porque no nos está yendo bien, porque el fútbol chileno necesita, requiere ese tipo de situaciones. Segundo, tiene que ser un técnico que tenga que llegar con la gente fácil, o sea, carisma. No que esté peleado desde un inicio, que no se esconda, que sea sencillo de ubicar. Tal vez meses atrás o un año atrás podían darse algunos lujitos, pero en este momento tiene que ser un técnico que, donde el tren esté corriendo, se suba y no tenga inconveniente, conozca a los futbolistas, sepa el día a día, el fin de semana de nuestro campeonato. Yo voy por esa línea, más que traer en este momento a alguien de afuera, quizás con más jineta. Yo elijo a alguien que esté en nuestro medio, que esté dirigiendo acá y que esté a mano, digo. A ver, opiniones de la gente en Instagram. Está Pablo, dice, pocas chances de llegar. Lo único, esta vez clasifican más, pero de llegar sería con lo justo y a participar, nada más, pensando también en el Mundial. Fres dice, si llega sacando a los Sánchez y compañía de la cancha, ya no son aporte dentro del campo. Al revés, presionan a los más jóvenes y el equipo se cae. Algunos de los comentarios que nos llegan a esta hora. De los nombres que aparecen... Yo digo con respecto a eso, si yo tengo un jugador que me presiona, siendo compañero, es porque no tengo carácter. O sea, nadie te presiona. Yo tengo mis condiciones y él tendrá las suyas. Me impondré, se impondrá él. Pero esto de que ya jugadores profesionales, Dani, estén presionados por la presencia de un compañero, me parece un poco carácter, ¿no? ¿Pero puede pasar? Sí, puede pasar. Pero ya no es tan culpa de Sánchez. O sea, Sánchez no tiene la culpa de tener ese nombre, esa trayectoria. El problema es el compadre que lo ve como intocable, como un dios en la tierra, y eso no debe ser. Déjeme contarles que se viene la definición del fútbol chileno y no hay mejor lugar para jugártela que Betson. Haz tus apuestas simples o combinadas aprovechando las promociones exclusivas que ofrece para darle una emoción extra a los partidos de tu equipo favorito. Una apuesta hace la diferencia en Betson. Nos quedan 2 minutos justo y voy a partir con Juvenal. Gustavo Quinteros, Ricardo Gareca, nombres que aparecen, pese a que seguramente van a aparecer más en los próximos días. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos? ¿Hay alguno que para ti es más atractivo para este momento de la selección? Sí, no quiero ser injusto con ninguno de los dos. Los dos son muy buenos técnicos, al igual que otros técnicos que también han nombrado, que son chilenos. Pero me gusta lo de Quinteros porque está dirigiendo acá. Tiene en el día a día la información de los futbolistas, insisto. De aquí para adelante, el 70-80% van a ser futbolistas que estén saliendo de las inferiores de acá. O sea, hay jugadores de recambio que uno lo está mirando, que jugaron ayer, que lo hicieron bastante bien, que requieren carrera, y creo que Quinteros tiene aquello, tiene ese plus, tiene el plus de ser el técnico de Colo-Colo. ¿Por qué? Porque del porcentaje alto de la gente que va al estadio a alentar a la selección, hay mucha cantidad de colocolinos. Tiene buena relación, no se esconde, no tiene mala onda con otras barras, no lo he visto en este tema cruzado. Me da la sensación de que es un técnico que puede tomar lo que viene y subirse al tren sin ningún inconveniente. Vichy, ¿tú diste ese paso de Colo-Colo a la selección chilena? No fue directo, pero fue un paso como que empezaste acá, te hiciste conocido, fuiste campeón en el fútbol local, después te vas a Argentina y después vas a la selección chilena. ¿Es como un paso lógico que un técnico que le vaya bien en el medio local pueda saltar a la selección chilena o no necesariamente? A ver, hay velocidades que uno necesita. Acosta, cuando tomó la selección, ¿te acordás vos? Iba último con Unión Española y lo hizo muy bien.
sea, a veces la tabla de posiciones no tiene mucho que ver con la capacidad del entrenador. Lo que sí tiene Quinteros es un conocimiento inmediato de todo lo que sucede. Es más, debe tener las mediciones de todos los jugadores de Colo-Colo y evidentemente mucho del medio local. Si viene un técnico extranjero va a necesitar tiempo. Y ese tiempo, ¿cómo va a ser? Estamos contra el tiempo. Vos tenés ahora los Olímpicos, ¿no? Los Panamericanos. Preolímpicos. Preolímpicos. En enero. Y después tenés la Copa América. Entonces, si te pide tiempo, no lo hay. Ahora, te puede decir, vamos a la Copa América a ver qué pasa. Pero sabemos que eso no existe. Cuando vas a la Copa América, lo importante va a ser ganar. Bien, hasta acá llegamos. Hay mucho que hablar de la selección chilena. Podríamos seguir hablando, pero este fue el podcast de Todos Somos Técnicos. Juvenal, muchas gracias. Muchas gracias. Vichy, ¿van al programa ahora? ¿Y qué hagamos, bueno? ¿No queda otra? No, quiero un tecito, una galleta. Me tengo que cortar el pelo. Ah, mira, Juvenal especialista también en corte de pelo. Ayer me lo corté. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Este fue el podcast de Todos Somos Técnicos. Chao, chao. Betson, tu sitio de apuestas online.